Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la bienvenida a los hermanos que están aquí. Y también bendecimos la vida de los hermanos que están viéndonos desde sus hogares. El Señor les guarde, les bendiga en esta hermosa tarde. Y los que están aquí, hermanos, póngase de pie. No sé si usted ya había tenido la oportunidad de venir anteriormente, porque nos estamos viniendo por partes, ¿verdad? Por grupo nos estamos trayendo. Tal vez extrañamos a algunos hermanos no verles, pero yo creo que conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir siquiera saludándonos nada más de vista. Dios les bendiga, amados hermanos, y prepárense en esta tarde. Yo estoy muy gozosa y creo que usted también, de poder verles, de que podemos estar aquí. Recuerde, hermano, usted tiene una distancia y en esa distancia usted puede moverse. Amén. Amén, hermano. Mire, así hagas lo que dé su brazo, hermano. Ahí usted puede girar, puede dar vuelta, puede correr. Acuérdese que con su alabanza usted está profetizando. Cierre sus ojos, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos tiene en este lugar. Aleluya. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor, por tu fidelidad, Padre. Gracias, Padre, por tu gran misericordia, mi Dios. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús, Padre, nos acercamos a ti, Señor, confiadamente en esta tarde, Padre. Aquí estamos, mi Dios amado. Aquí estamos, Padre. Hoy venimos en un mismo sentir, los pocos que hoy estamos aquí presentes, Señor. Venimos con un propósito que es el de tocar tu corazón. Estamos bajo una misma iglesia, Padre. Estamos bajo una cobertura la cual tú nos has puesto. Agradecido, Señor, por eso. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has dirigido, nos has hablado, nos has guiado, nos has redarguido. Gracias, gracias, Padre. Oh Señor, toma tu lugar. Toma tu lugar, Señor, en esta tarde. La alabanza es tuya, Padre. La gloria es tuya, Señor. El honor es tuyo, papito. Recibe, Dios. Recibe, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, dígale, hermano. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el ser. Centro de mi vida eres Jesús.
desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro, dígale. El centro de mi vida eres Jesús. Declárelo, hermano, con todo su corazón. El centro de mi vida. Su boca no le deje cantar con libertad, pero hay libertad aquí, hermano. El Señor sabe lo que hay en su corazón. Exáltele, hermano. Dígale, tú eres el centro, Señor. Tú eres el objeto de mi alabanza. Tú eres el motivo de mi adoración, Señor. Aleluya. Oh, santo eres tú, Señor. Por última vez, dígale. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Eso es. Si mi vida. Eso es, dígale usted, hermano. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Santo es el Señor, aleluya. Gracias, Padre, aquí estamos, Señor. Dele estas palmas al Señor, hermano. Dele esas palmas al Rey de Reyes. Aleluya, santo es el Señor. Y sabe, amado hermano, la siguiente alabanza habla de cruzar el Jordán. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés: tú no vas a poder
cruzar el Jordán. Tú no vas a ir a la ciudad prometida, a la ciudad donde fluye leche y miel. Él nada más dice que subió a un monte alto y de ahí él lo vio. Y el Señor levantó uno después de él para poder llevar al pueblo de Israel a esa tierra. Levantó a Josué. Entonces, amado hermano, yo quiero decirle, el pueblo fue metido durante 40 años a un proceso donde fue atribulado, donde renegó ciertamente del Señor, donde hubo aflicciones, donde hubo tantas cosas, hermano. Pero sabe, la misericordia de Jehová no lo abandonó nunca. La mano del Señor siempre estuvo sobre ellos. Y nosotros en este tiempo, hermanos, siento que fuimos metidos a un proceso parecido, ¿verdad? Tal vez usted en su casa pasó muchas cosas. Solo Dios sabe, hermano, y usted. Aflicciones, tribulaciones momentáneas, pero hoy estamos aquí y vamos a cruzar ese Jordán, amado hermano, y vamos a esa tierra prometida. Estamos esperando la venida de Cristo. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Digno, con gritos de júbilo, hermano. Y ayúdenos a cantar esto, hermano. Está muy fácil. ¡Victoria!
Dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Nunca en mi vida lo había entendido tanto como en este tiempo. Y dice también la palabra del Señor que aquí envía el Señor Jehová y vida eterna. Amén, hermano. Sabe que ahorita no puede abrazar a su hermano, pero cuando usted pueda, dele un abrazo y dígale, Dios te bendiga, yo te amo, amado hermano. Y con júbilo sigamos alabando al Señor, hermano. Me dieron espada y voy a usarla. No temeré porque confío en Él. Esta batalla está ganada. No temas, pueblo, levántate. Diga, me dieron espada y voy a usarla. No temeré porque confío en Él. Esta batalla está ganada. No temas, pueblo, levántate. Tendrá como Josué
Toma tu arma, pelea y gana. Toma tu fe y levántate, porque Jehová estará contigo. No temas, pueblo, levántate. Toma tu arma, pelea y gana. Toma tu fe y levántate, porque Jehová estará contigo. No temas, pueblo, levántate. Dígaselo, hermano, dígaselo. Tú eres todo para mí, mi rey. Tu amor y tu perdón, la gracia y salvación. Eres tú, Señor, mi amor. Ay, canto para ti. Dígale, hermano. Traigo esta melodía de amor. Me pongo a pensar que quién soy yo, Señor, para dar. Pero tú me escogiste a mí. Asombrado estoy de tu amor, tu misericordia y perdón. Que la la la.
digno. Eres digno, Señor. Eres digno. Es su presencia en este lugar, hermano. Es su presencia en todo momento. Yo sé que más de una vez usted la pudo sentir. Aunque usted no estuvo pisando esta casa, este lugar que Él levantó para adorarle. Sé que más de una vez allá donde usted se encontraba, en su casa, en su trabajo, ahí estaba la presencia de su amado hermano. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mi amor, ¿cómo no adorarte, Señor? Dime, ¿cómo no adorarte? Si tú eres bueno, si tú eres hermoso, eres precioso. Hermano, no calle delante del Señor. Exáltele. Abra su corazón. Ya hubo mucho silencio en este lugar por muchos días. Ahora su amada va a adorarle y exaltarle. Oh, Señor, aquí está tu presencia. Aquí estamos, Señor. Hoy venimos a ti, Jesús, declarando tus grandezas, declarando tu maravillado estoy.
una vez más, digan: maravillado estoy de ti, Jesús. Maravillado estoy de ti. Sí, mi Señor. Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Diga la iglesia. Eso es, hermano. Diga. Y por la eternidad podría
De tu amada, Señor. Oh, bendito. Oh, bendito Rey. Oh, precioso es mi amado. Cuán hermoso eres tú. Cuán hermoso eres tú. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande.
Jesús. Sé santo, santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, papá. Gracias, Señor. Oh, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias una vez más por el privilegio de podernos congregar, Señor, en tu casa. Es algo tan grande, tan maravilloso, poder estar juntos nuevamente en tu casa. Dios amado, gracias. Tú nos has dado esta casa para que nosotros vengamos con el único fin de poder adorarte, de poder exaltar tu santo y poderoso nombre, de poder meditar en tu palabra santa y poderosa. Y por eso esta tarde te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, y el privilegio de compartir tu palabra. Padre, sé que muchos nos van a ver esta tarde. Van a escuchar tu palabra, Señor, que esta palabra que me has dado, Señor, llegue al corazón de todos los que vean y escuchen la palabra. Y los que aquí estamos, Señor, tú seas con nosotros. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos a cada uno de los que aquí estamos. Necesitamos cada vez más de tu ayuda. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales, Señor, hemos podido entender que solamente con tu ayuda nosotros podemos salir adelante. El enemigo, Señor, está trabajando fuertemente para opacar tu obra, para que tu pueblo no se levante. Pero nosotros sabemos que tú eres poderoso, tú eres el grande, y el enemigo no tiene nada que hacer delante de tu presencia y de tu soberanía sobre esta tierra y sobre todo sobre esta casa. Venimos delante de ti, nos humillamos delante de ti para darte gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia hacia nosotros, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado de esa peste que se mueve, Señor, no solo en la ciudad, en el país, sino en todo el mundo. Padre, pero también sé que muchos fueron alcanzados por esa peste, pero la muerte nada tuvo que ver con ellos. Ese espíritu de muerte estuvo lejos de ellos. Y por eso te damos gracias, Señor. Porque tú eres el único que tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y esta tarde, gracias. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos que han venido. Señor, bendice a cada uno por nombre. Y que tú nos hables por tu palabra. Y salgamos de esta casa sintiendo que tú estás con nosotros. Celebraremos Santa Cena esta tarde. Padre, bendice, santifica, Señor, ese pan y ese vino. Y que esta Santa Cena, Señor, sea de gran bendición para todos los que aquí vamos a participar. Si alguno viene con dolencias, tal vez enfermo, quizás desanimado, cualquiera que sea el problema, Señor, permite que al participar del pan y del vino sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, gracias, muchas gracias por tu bendita misericordia y por estar con nosotros en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Denle palmas al Rey y sean bienvenidos en esta fresca tarde. Creo que muchos hermanos tal vez tenían el deseo de venir esta tarde, pero debido a la amenaza de lluvia, pues quizás muchos se detuvieron. Pero
Gracias por la vida de cada uno de ustedes que, haciendo un esfuerzo, pudieron estar en esta tarde. Así que creo yo que en el corazón de cada uno de ustedes que vienen tal vez por primera vez en este segundo retorno a la casa de Dios, hay gratitud al Señor, porque hasta aquí Dios los ha guardado. No sé, a lo mejor alguno de ustedes que están en esta tarde, pues ya pasó la prueba del virus, de esa pandemia que está afectando al mundo, pero que ese espíritu de muerte pasó lejos de usted. Y si estamos acá es porque el Señor tiene un propósito grande en la vida de cada uno de nosotros. Cuando Dios tiene un propósito en la vida nuestra, venga la tormenta que venga, el Señor nos va a librar de todas ellas. Porque el propósito de Dios en nosotros se va a cumplir, pase lo que pase. Aunque el enemigo se ponga enfrente, pero nada va a poder hacer, porque el propósito de Dios en nosotros es poderoso. Así que Dios les bendiga en esta tarde. Me alegra mucho volverlos a ver. Creo que llevamos prácticamente un poquito más de 4 meses de haber estado juntos y que ahora estamos aquí, pero distanciados. Pero creemos que esto va a pasar pronto y que muy pronto volveremos a estar como estábamos antes, ¿verdad? Sin llevar ese cubreboca, estar las familias juntas y podernos saludar, podernos abrazar, podernos tal vez sentir como antes nos sentíamos. Éramos felices, saludándonos, dándonos un abrazo y platicando. Pero cada situación que pasa por nosotros tiene un límite, ¿verdad? Entonces esto que está pasando tiene un límite. Muy pronto nosotros vamos a estar otra vez unidos, quizás viendo a toda la congregación junta para gozarnos delante del Señor. Yo no sé si usted se goza delante del Señor esta tarde, pero yo sí me gozo porque estoy en la casa del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Así que vamos a celebrar Santa Cena. No sabía yo casi que lo íbamos a hacer, pero porque ya se pasaron varios días, ¿verdad? El día 2 lo celebramos, siempre lo hacemos cada primer domingo del mes, pero debido a la pandemia y lo que se ha estado moviendo, entonces pues los que aquí están esta tarde creo que no han participado de la cena del Señor. Entonces lo vamos a hacer en esta tarde para que usted sea bendecido por ese pan y ese vino del cual nosotros participamos, que simboliza el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos recordando nuevamente la muerte y resurrección de Jesucristo, y pensando que muy pronto Él viene por su pueblo. Creo que hace un mes, que la vez pasada que celebramos la Santa Cena, yo les dije, creo que la próxima Santa Cena ya lo vamos a hacer aquí en casa todos. Pues no todos, ¿verdad? Pero por lo menos creo yo que 100 pudieron estar, ¿verdad?, el domingo, tanto en la mañana como por la tarde. Bueno, la tarde vinieron más. Así que el Señor nos concedió ya celebrar la Santa Cena, pero teniendo a varios hermanos en esta casa. Y hoy pues, qué hermoso, ¿verdad?, que también usted va a participar. Yo no sé cuántos de ustedes creen que participar de la Cena del Señor es una bendición grande y que esto, de verdad, el pan y tomar el pan y el vino, eso es llevar a nuestro interior, a nuestra alma, a nuestro espíritu, esa fortaleza que nosotros estamos necesitando.
Entonces, qué bueno que vino usted para que lo celebremos en esta tarde. Pero antes de esto vamos a tener una breve enseñanza. Miren, no tiene mucho tiempo que hablé sobre estos versículos, pero esta semana o hace dos días viendo esos versículos, yo vi que tiene mucho, mucho que enseñarnos. El Señor hablando a través de esos versículos tiene mucho para nosotros. Por eso es bueno escudriñar la palabra del Señor, porque cada vez que escudriñamos cierta parte de la Biblia, cierta lectura de la Biblia, le encontramos más y más. A veces decimos, bueno, pero yo acabo de hablar sobre esto. No, pero el Señor nos muestra otra cosa que encierra esos versículos de los cuales hemos tomado para compartir la palabra. Entonces, esta tarde vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Son tres versículos que, creo yo, son tres versículos que usted se los sabe de memoria, pero que eso tiene una tremenda bendición para nosotros. El tema de hoy es el Señor habla hoy. El Señor siempre, miren hermanos amados, el Señor nos está hablando todos los días a través de su palabra. Estamos viviendo tiempos que nos dan a entender que esto es normal para nosotros que estamos escudriñando la palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo ahorita, tantos miles y miles que han sido alcanzados por ese espíritu de muerte, pues algunos tal vez todavía se sorprenden, ¿verdad? Bueno, el mismo apóstol Sergio dijo, es que esto no lo esperábamos, de pronto llegó, pero es que está escrito, pues, que antes de la venida del Señor tienen que suceder todas estas cosas. Entonces, el enemigo lo que quiere es que las iglesias estén cerradas, que nosotros estemos, pues, encerrados en la casa. Pero esto, miren, es un relajo ahorita en el mundo, pero nosotros sabemos por la palabra, por todas las profecías que están en Daniel y Apocalipsis, sabemos que esto de la pandemia es muy normal, tenía que venir. Entonces, ¿cuánto más vendrá? No lo sabemos, pero de que van a venir cosas terribles, van a venir antes de la venida del Señor. Pero también antes de la venida del Señor va a haber una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios en las iglesias, en aquellas iglesias que estén creyendo que este es un tiempo en el cual va a haber una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios, porque son los últimos tiempos, los últimos días que el pueblo de Dios tiene la oportunidad de estar en esta tierra. ¿Y para qué esa llenura del Espíritu Santo? Para compartir la palabra de Dios sin ningún temor. A donde el Señor le diga que usted va a ir, usted va a ir. Porque cuando el Espíritu Santo le insiste a usted que tiene que llevar la palabra a alguien o a cierto lugar, usted sabe que lleva la presencia de Dios con usted, lleva ese respaldo de Dios con usted, y entonces será fácil hablar la palabra de Dios. Pero antes el Señor nos va a equipar, nos va a llenar de su Espíritu Santo para que nosotros hablemos con denuedo la palabra del Señor. Entonces es un tiempo que nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad? Porque creo yo, y miren, yo creo que esto que está sucediendo, aquí hay gente que incluso rechazaba la palabra del Señor, ahorita están blanditos. El miedo a la muerte. Y algunos, pues falleció su familiar, tal vez un miembro de la casa, de la familia, y eso lo hace estar pensando entonces que necesita de Dios. Pero esa persona necesita que alguien le hable la palabra, que alguien le dé una palabra de esperanza,
Pero si nosotros no tenemos ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, no lo vamos a hacer, porque nos vamos a sentir como cohibidos. Lo que les pasaba a los discípulos del Señor antes de que fueran investidos por el Espíritu Santo, tenían temor, tenían miedo. Pero ellos sabían que tenían una promesa del Señor, que después de cierto tiempo vendría el Espíritu Santo sobre ellos, ese bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Y cuando ellos lo recibieron, las cosas cambiaron, ¿verdad? Vemos que el apóstol Pedro, en dos servicios, podemos decir, en dos discursos, porque eran discursos, porque el pueblo de Israel no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando Pedro habló, la gente estaba convencida por el milagro que había sucedido con aquel mendigo, ¿verdad?, que estaba a la puerta de la entrada del templo, la hermosa. Cuando Pedro y Juan le dijeron: levántate y camina, y caminó y entró al templo danzando. Entonces la gente dijo: esto es el gran poder de Dios que llegó a esta casa, nos alcanzó. Y por eso fue que en su primer discurso de Pedro se convirtieron como 3,000 y luego 5,000. Y bueno, eso fue tremendo. ¿Pero qué? Antes no sucedió, sino hasta que fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Usted sabe que hay personas, ¿verdad?, que casi no hablan. Hay hombres que no les gusta hablar, no tienen comunicación, pero cuando se toman unas cuantas cervezas, son los más hablantines. ¿Por qué? Porque en ellos hay algo que los empuja a hablar. Eso es algo que no nada que ver, ¿verdad?, con lo de Dios. Entonces, si ellos hablan cuando ya tienen alcohol dentro de su estómago, entonces nosotros, si vamos a tener ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, pues vamos a hablar con toda libertad la palabra. Miren, yo le estaba pidiendo al Señor que eso suceda, porque hay tanta necesidad fuera de la casa. El domingo pasado yo les platicaba de mi vecino, como tiene su paguita, pues es un poquito rebelde. En las fiestas de la colonia se viste de charro y bueno, y así van sus hijas. Pero resulta que ahora que se enfermó, cuando sintió que se moría, él pedía que alguien fuera con una Biblia y que le hablara de Dios, porque sentía que se iba a morir. Y hasta el momento está bastante mal el hombre. Bueno, ya hizo su oración de fe conmigo, ya oré por él. Pero la gente esperó hasta pasar por esos momentos tan difíciles. Entonces, miren, todo esto nos hace pensar que esta pandemia vino para sensibilizar el corazón de la gente, de aquellos que no conocen de Dios. Y por qué no decir que a nosotros también nos trajo una gran enseñanza el permanecer en casa por varios meses. Pues no fue fácil, mucha gente sin trabajo, mucha gente, tal vez hubieron días que no tenía ni para la tortilla. Yo estaba viendo por ahí, ¿verdad?, por internet, de una mujer que le clamaba a Dios porque tenía dos niños y no sabía, ¿verdad?, porque su esposo murió, no sabía cómo darles de comer. Y esos dos niños llorando tras de ella, que tenían hambre, pero ella no, ¿dónde? No podía. Buscaba trabajo y nadie le daba trabajo. Un día se puso a clamarle al Señor que le abriera una puerta para que ella pudiera tener algo para darle de comer a esos niños que lloraban de hambre. Y de pronto escuchó a una radio cristiana que estaba ofreciendo ayuda a los necesitados.
Pero el que necesitara ayuda tenía que hablar por teléfono a esa radio. Entonces ella, ¿verdad?, no sé cómo le hizo, pero consiguió la manera de comunicarse. Y cuando habló por teléfono, ella dice: yo sé que ustedes están ofreciendo apoyo de parte de Dios. Pero lo escuchó, va, un empresario que es ateo. Y dice esta mujer: ¿cómo va a decir que de parte de Dios si no existe? Entonces él pensó burlarse de esta pobre mujer, ¿verdad? Y le dijo a la secretaria: mira, compra víveres, compra bastantes cosas, y vas a la casa de esta mujer y le dices que ahí le envía el diablo una ayuda, un apoyo, lo que ella está necesitando, que Dios no existe. Y cuando llegaba la secretaria con todas las cosas para sus niños, les llevaba hasta juguetes y todo a los niños. Entonces la mujer, ¿verdad?, se emocionó y le dice a la secretaria: bien dicen que cuando Dios quiere bendecir, incluso hasta el diablo le sirve. Entonces la secretaria, que había sido enviada por ese ateo, se quedó sorprendida y dijo: bueno, entonces el diablo también puede servir. Entonces mi patrón, que dice que no hay Dios y que menciona mucho al diablo, pero resulta que ahora él se dejó manejar por el diablo y por eso lo usó para bendecir a esta mujer. Entonces, hermanos, les platico esto porque cuánta gente, no hablemos de la iglesia, fuera de la iglesia, cuánta gente en este tiempo que se quedó sin trabajo y no había nada en casa. Problemas surgieron en los matrimonios. Por eso yo veía, ¿verdad?, que en la Ciudad de México las autoridades dijeron: esta pandemia trae cantidad de divorcios. Entonces ahora dice: el que se quiera divorciar ya no es necesario que vaya al juez, lo puede hacer en línea debido a la urgencia. Y yo mejor me dio risa, ¿no? Yo dije: qué cabeza de estos hombres, en vez de decir ojalá y no haya divorcios a causa de esta escasez, de esta pobreza. No, ellos estaban poniendo más fácil la situación. Entonces, ¿cuántos problemas en las familias a causa de la pandemia? Sin embargo, los que confían en Jehová, aquellos que esperan, estuvieron esperando siempre la ayuda de Dios, seguro estoy que no hubo un día que no tuvieran pan en su mesa. Y por eso les decía el domingo que va a haber un momento que muchos van a querer dar testimonio de lo que vivieron, de la experiencia que tuvieron, pero también del favor de Dios que estuvo con ellos. Así que hay muchas cosas que van a suceder a causa de lo que está sucediendo. Mucha gente se va a convertir, cantidad de gente se va a convertir. Pero ¿de qué manera? Si nosotros nos quedamos con la boca cerrada, nosotros no le pedimos al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé de su espíritu para ir y hablarle a esa gente, seguro es que no va a pasar nada. Pero yo creo, hermanos amados, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que muy pronto viene esa, va a ser como una avalancha del Espíritu Santo que va a tocar a todas aquellas iglesias que estén creyendo que viene un segundo Pentecostés. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero aquí, casa de Dios, El Shaddai, también tenemos que levantarnos, hermanos amados. Les hablaba yo el domingo que tenemos que postrarnos delante del Señor, que humillarnos delante de Él. ¿Y qué pedirle a Él lo que nosotros estamos creyendo que va a suceder, que va a enviar Él sobre su pueblo? Y Dios lo va a hacer. Si la Biblia dice que todo aquel que
necesite el Espíritu Santo, que basta que lo pida y el Señor se lo va a dar. De hecho, ya lo tenemos, pero falta esa investidura de poder. Donde cualquiera va a poder hablar la palabra de Dios con toda autoridad, con toda seguridad, con todo denuedo, y muchas almas se van a salvar. Muy bien, pero vamos a ir a la palabra. Vamos a ver tres versículos en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. No hay mucha lectura, nada más eso. Les decía que es un versículo que se lo saben de memoria, pero que su contenido es tremendo. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Miren, esto es importante que aprendamos nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, cuando Él dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, es porque Él nos está haciendo la invitación. Si estamos cansados, desesperados por lo que se está viviendo ahorita, lo único que tenemos que hacer es venir a Él, pero venir a Él con un corazón arrepentido, venir a Él con un corazón lleno de gratitud delante de Él y postrarnos y decirle: Señor, yo necesito estar contigo. Porque Él dice: vengan a mí todos. No dice solo los siervos, todos. Pero luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Yo no sé cuántos de ustedes conocen, bueno, los que estuvieron en un rancho saben de qué les estoy hablando. Ese yugo, que era una plancha de madera que le ponían a los bueyes, ¿verdad?, sobre la cerviz, sobre la nuca. Y casi por lo regular, si había un torete, así les decimos, cerrero, entonces se lo ponían a un buey que ya era maestro, ¿verdad?, en el trabajo. Y ahí iba el torete casi arrastrando, pero ahí lo llevaba. Pero 2 días después ya iba caminando, ¿verdad? Entonces, ese es el yugo. Entonces el Señor dice: llévenme. ¿Por qué? Usted se preguntará, pero ¿por qué el Señor puso ese ejemplo del yugo? Porque el yugo nos une. Si Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga, es porque Él está esperando. Cuando Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, nosotros vengamos a Él y nos peguemos a Él. Y no nos apartemos de Él, no nos soltemos de Él ni un solo momento, sino que estemos día y noche en ese yugo que no es pesado. Mire, cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en usted, para usted todo es fácil, porque hay paz, hay gozo, hay alegría en su corazón. Entonces es fácil decir: bueno, el Señor dice que yo lleve mi yugo con Él y me voy a pegar con Él. Junto a Él yo voy a aprender muchas cosas. Porque Él dice: y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuándo vamos a aprender a ser mansos y humildes? Hasta que nos dispongamos a participar con Él con ese yugo que no nos va a separar de Él. Ese yugo, miren, lleva, tal vez es, para algunos es fea la comparación, pero yo que estuve en la agricultura, me da cuenta que con ese yugo los animales, los bueyes, iban derechito, arando la tierra. Nadie jalaba para ningún lado, no, van derecho, porque el yugo los lleva, los une. Aunque uno quisiera, alguno de ellos quisiera irse para un lado porque le dio el hambre o lo que sea, o sed, no, es que va ahí con el yugo puesto. Por eso el Señor hace esa comparación.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Cómo vamos a aprender del Señor? Humildad, sencillez de corazón. Lo que Él quiere que nosotros seamos, lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Si nosotros, miren, el yugo es someternos a los mandamientos del Señor. Pero si hay rebeldía en nosotros, si hay soberbia, si hay orgullo, ¿qué me voy a estar dejando poner el yugo? Si yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Entonces, hermanos, el Señor nos deja. Si quieres venir, ven. No quieres, tú te lo pierdes. Pero el Señor nos está haciendo esa invitación siempre. Por eso está plasmado en la palabra y es un versículo tan hermoso que Él siempre, todos los días nos dice: vengan a mí, venid a mí. Todos los que están cansados, no sé cuántos de mis hermanos se sienten cansados, se sienten tristes, se sienten desvanecidos totalmente por lo que han pasado y aún seguirán pasando algunos. Pero el Señor está haciendo la invitación: vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lo más hermoso es que nosotros aprendamos a descansar en Él. Muchas veces nosotros buscamos otros medios para poder descansar, para poder descargar ese cargo, esa carga que nos está pesando. Pero lo que menos hacemos es someternos a la perfecta voluntad del Señor. No lo hacemos porque somos soberbios. Pero cuando nosotros logramos entender que el Señor lo que quiere es que nos humillemos delante de Él y que nos peguemos y no nos soltemos. A ver, aquí el yugo para que yo camine aquí. Dios lo va a levantar a usted. Si usted ha anhelado en su corazón tener un privilegio grande de parte de Dios, Dios se lo va a dar. Pero usted tiene que aprender a someterse a ese yugo, el cual el Señor nos está ofreciendo. Fíjense que Dios a través de Jeremías le habló un día al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel de repente le entraba la soberbia y ya no escuchaba nada, ni siquiera la palabra profética. Dios siempre en aquellos tiempos levantando profetas para que le hablaran a su pueblo, que dejaran los ídolos, que se sometieran a los mandamientos del Señor. Pero el pueblo de Israel de repente le entraba la locura, la soberbia, y no entendían. Esperaban el golpe. Miren lo que dice Jeremías 6:16. Ahí está hablando también Dios a su pueblo de esta manera. Dice Jeremías: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Mas dijeron: no andaré. Miren, tan soberbio era el pueblo de Israel que Dios les está hablando a través del profeta Jeremías, que volvieran a las sendas antiguas, que se volvieran al camino que ellos conocían ya de antemano, para que descansaran su alma. Pero ellos dijeron: no queremos, no iremos. Y créanme que el día de hoy hay gente de esa manera, que cuando usted le habla la palabra de Dios, dice: yo no necesito de eso, no necesito lo que usted me está hablando. Pero cuando llegan a una situación como la que se está viviendo aún, que lo alcanzó ese virus maligno, entonces hasta le llora a Dios que lo salve de la muerte. Y hasta se compromete con Dios a buscar de Dios cuando Él se levante. Miren, hay muchos, créanme que esto sorprendió a muchos cristianos, pues que andaban con un pie adentro y otro afuera. A muchos los sorprendió. Tal vez ni si,
conociendo la verdad. Muchos ya habiendo tal vez estado en la congregación, pero de repente les entró el orgullo, la locura, y se apartaron. Pero ahora algunos fueron alcanzados. Y ahora sí, ofreciéndole al Señor que van a ser leales con Él, que le van a obedecer y que no van a faltar en la congregación. Entonces, por eso la Biblia dice que el Señor nos habla de muchas maneras. Esto que está sucediendo, casi nadie lo imaginó, nadie lo pensó. Bueno, a mí el Señor me lo había dicho hace 4 años de lo que venía. Sin embargo, creo que cuando yo lo decía, algunos se rieron, ¿verdad? Que eso no era cierto. Sin embargo, Dios cuando habla, Él es el único que cumple lo que dice. Tal vez nosotros cerramos los oídos para no escuchar, pero lo que Él dice que se va a llevar a cabo, eso se lleva a cabo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la gente? El pueblo de Israel estaba sufriendo por causa de su desobediencia cosas terribles. Sin embargo, endurecían su corazón, y cuando Dios enviaba a un profeta para hablarles, aún diciéndoles, así dice el Señor, ellos se negaban y querían seguir su mal camino. Yo creo que en este tiempo muchos, algunos quizás ablandaron su corazón, algunos se endurecieron más, renegando contra Dios el por qué yo perdí el trabajo, por qué yo no tengo dinero, por qué yo no puedo mantener a mi familia. Si la Biblia dice que Dios es un Dios bueno, mucha gente renegando contra Dios. Pero el Señor sigue diciendo, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han pensado en eso. Mis fuerzas no me dan. Lo que tengo delante de Dios es como nada. Pero yo reconozco que Dios es el Dios todopoderoso, y que si yo me humillo delante de Él, si yo me acerco a Él, si yo vengo a Él, Él me va a ayudar. Él va a hacer algo por mí. Pero mucha gente no lo hace. Se le está hablando que el Señor lo está llamando al descanso, a reposar en su presencia. Pero no lo creen. Miren. Cuando David huía de Saúl, dice la Biblia que después de caminar muchos kilómetros y por mucho tiempo, llegó a una cueva, que es la cueva de Adulán. ¿Con quién se encontró ahí? Con gente rebelde, gente que se había huido de su pueblo y se vino a meter a la cueva, gente que había sido desechada. ¿Por qué? Por rebeldes, por soberbios. Pero resulta que David fue a dar a esa cueva de Adulán, donde dice la Biblia que habían más de 400 hombres ahí. Hombres que ya no tenían esperanza. Hombres que estaban en esa cueva porque ya no querían volver a su familia. Se sentían solos, abandonados, destruidos, sin esperanza alguna como para levantarse y ser alguien. Pero Dios permitió que David entrara ahí. Y dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, era el ungido de Israel. Vamos a leer 2 versículos que están ahí en 1 Samuel 22:1-2. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda su casa, la casa de su padre, lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él
todos los afligidos, miren, ahí había de todo, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. David, un hombre que caminaba bajo la voluntad de Dios, un hombre que había aprendido a respetar a Dios, un hombre que había aprendido, tal vez por su experiencia, a caminar con Dios. Él sabía que donde quiera que iba, porque él hablaba con Dios. Cuando iba a cierto lugar y había peligro, le decía: Señor, si me quedo en esta ciudad, ¿será que van a subir mis enemigos? Y el Señor instantáneamente le decía: sí, vete, porque tus enemigos van a llegar ahí, a una ciudad de Keila. Él dijo: ¿será que a Keila me van a seguir mis enemigos? Y Dios le dijo: no te quedes ahí, porque tus enemigos van a llegar. Él hablaba con Dios. Entonces, cuando entró a la cueva de Adulán con esa unción que tenía de parte de Dios, todos esos hombres que estaban ahí, que ya no contaban para la sociedad, pero cuando David entró ahí, el poder del Espíritu de Dios que estaba en David transformó a esos hombres. Y dice la Biblia que de ahí salieron los valientes de David. Entonces, hermanos, Dios usa muchas formas para que nosotros podamos entender que hay esperanza, aún cuando nosotros creemos que el camino se acabó, que se cerraron nuestras oportunidades. El Señor dice: no, basta que tú creas y vengas a mí a descansar en mi presencia, y yo te voy a levantar. Así que David llegó ahí y más de 400 hombres fueron transformados, restaurados por el poder de la presencia del Señor, y de ahí se levantaron los valientes de David. Esto nos hace pensar que en las iglesias hay mucha gente así, desesperada, angustiada, que ya no quiere saber nada de Dios. Pero resulta que se mueve el poder del Espíritu Santo, y entonces esa gente es tocada por el poder de Dios, es restaurada, se levanta, y de ahí se levanta gente dispuesta a ir a las calles, a ir a las colonias, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Muy bien, yo le voy a pedir a mis hermanos que sirvan la cena, y vamos a hacer una oración por ella. Cheito, si me das favor de alcanzarme mi Biblia, quedó por ahí. ¿Cuántos se alegran porque van a participar de la cena esta tarde? Gracias. Miren, nosotros sabemos que cada vez que participamos del pan y el vino, estamos recordando aquellos momentos tan difíciles que el Señor pasó en el Monte de los Olivos, y todo por culpa de nosotros. Toda la angustia que Él llevó sobre Él, porque Él dice, un día le dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz: mi alma está angustiada hasta la muerte. Él sufrió angustias también, no solo nosotros en este tiempo. Él también pasó por ese lugar. Fue angustiado, maltratado, se burlaron, lo coronaron de espinas. Los soldados romanos le laceraron su cuerpo con esos azotes que tenían uñas de acero, pero todo por amor a nosotros. Entonces, cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, tenemos que recordar, hermanos amados, y esto no es decir: ah, bueno, hace 2000 años que esto pasó.
Miren, hagan ustedes cuenta que fue la semana pasada que el Señor fue a la cruz, derramó su sangre para que ahora usted pueda decir que usted es un hijo de Dios, que usted es salvo por gracia. Y si el Señor viene, que viene muy pronto, usted se va con Él. Esa debe ser nuestra posición como hijos de Dios. Disfrutar de la cena del Señor cada que la celebramos. Y saber que cuando este pan lo llevamos a nuestra boca, estamos haciendo de cuentas que es el cuerpo de Cristo del cual estamos participando. No hay cosa más grande y más hermosa que nosotros sigamos teniendo ese privilegio de celebrar la cena del Señor. Venir a la mesa del Señor para nosotros debe ser el privilegio más grande, porque aún Él retarda su venida para que nosotros continuemos celebrando la Santa Cena. Esta es una tarde tranquila. Es una tarde para que usted se ponga cuentas con el Señor. Si en algo usted le ha fallado al Señor, se siente en su corazón que usted ha cometido algún error, este es el momento de decirle: Señor, tú que conoces mi corazón, yo no te puedo esconder nada, solo te ruego que tú me perdones. Quiero participar de este pan y de este vino, pero quiero sentirme libre de toda condenación. Ayúdame a disfrutar este momento. El Señor está aquí. La mirada del Señor está sobre nosotros. Él está viendo ahora mismo nuestro corazón. Él quiere que cuando nosotros vengamos a su mesa, lo hagamos de una manera sencilla, humilde de corazón, solo dándole gracias a Él por lo que Él un día hizo en la cruz por nosotros. Esa sangre que sigue siendo poderosa y que a nosotros nos ha limpiado de nuestros pecados. Eso es lo que simboliza la copa. Pero el pan simboliza su cuerpo. Dice la Biblia que por esas heridas que Él llevó en su cuerpo, por esas llagas que aparecieron en su cuerpo, si nosotros estamos enfermos, por esas llagas nosotros somos sanados. Solo basta que lo creamos y el Señor puede hacer un milagro en nosotros en el momento que participemos del pan y de la copa. Yo le voy a pedir a usted que, teniendo el pan en su mano, levante por un momento su mano y solo dígale al Señor: Señor, tal vez no soy digno, pero por tu gran amor y por tu gran misericordia, yo puedo participar en esta tarde de este pan que simboliza tu cuerpo. Padre, delante de ti estamos esta tarde. Todos y cada uno de los que aquí estamos tenemos un pan en nuestra mano. Yo te ruego que bendigas, que santifiques este pan. Y que al participar de ello, este acto tan solemne, que es simbólico, pero que también es poderoso, este pan traiga sanidad a nuestro cuerpo.
Gracias, Señor. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan. Le voy a pedir ahora que levante su copa. Padre amado, delante de ti estamos en esta hora. Y en nuestro corazón hay gratitud delante de ti, y tú lo sabes. Porque estamos recordando aquellos momentos tan crueles, tan difíciles, que tú pasaste en la cruz del Calvario, donde tú derramaste tu sangre hasta la última gota por salvarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Te rogamos esta tarde que bendigas y santifiques este vino que simboliza tu sangre. Que bendigas esta copa de bendición, de la cual vamos a participar en esta tarde. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que la comiere, todas las veces que comieres del pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Puede participar de la copa. Padre amado, una vez más te damos muchas gracias por el gran privilegio de haber participado nuevamente de esta cena. Como siervo tuyo, solo te ruego, Señor, que este pan y esta copa les sea de mucha bendición a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que participaron en esta tarde de ello. Y gracias, Señor, porque nos permites el privilegio de seguir celebrando Santa Cena en tu casa. Bendice a mis hermanos presentes y aún los que no están y quizás nos están viendo allá en casa, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y gracias, amado Dios, en esta tarde, por este acto tan solemne y tan hermoso. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues dale palmas al Rey. Aleluya. Amados hermanos, llegó el momento de que ofrendemos al Señor. Si alguien trajo su diezmo, ahí van a estar mis hermanitas a los lados. Si alguien necesita un sobre, solo levante la mano y ahí le harán llegar el sobre.
vamos a dar nuestros diezmos en este día. Han sido tiempos difíciles, han sido tiempos de prueba quizás en nuestra economía, pero el Señor ha respaldado su palabra. Amén. El Señor ha estado con nosotros. Si Malaquías 3:10 en la versión de las Américas dice: trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en tu casa. La palabra dice que por consecuencia de traer el diezmo al Señor, la ofrenda al Señor, en automático el Señor va a bendecir nuestra casa. Y eso es lo que hemos vivido en estos tiempos, eso es lo que hemos comprobado en estos tiempos, que ha sido la mano poderosa del Señor la que ha estado en cada uno de nuestros hogares. Si puede ponerse de pie, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que has cuidado de nosotros, por lo que has proveído para nuestras casas, Señor, a nuestras familias. Gracias, bendito Dios, porque tu promesa se ha cumplido cabalmente, Señor, en cada hogar de mis hermanos, en nuestro hogar. Has cumplido tu palabra, tu promesa, Señor, que dejaste escrito, que no haría falta el alimento en nuestra casa. Gracias, bendito Dios. Y esta tarde venimos con gozo en nuestros corazones, Señor, a darte lo mejor de nosotros. Traemos, Señor, esta ofrenda, este diezmo, Señor, esperando que sea de gratitud a tus ojos, Padre. Bendito Dios, bendice, Señor, los diezmos, bendice las ofrendas, bendice el trabajo de mis hermanos, Señor, el negocio de mis hermanos, todo lo que ellos emprendan, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Padre, declaramos, Señor, que es tu mano poderosa la que ha estado con nosotros y seguirá estando todo este tiempo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede pasar, hermanos. Van a pasar ahí, hermanos. No se muevan. Van a pasar a sus lugares. Fuerza para seguir adelante. Aleluya. Y con tu mano
cielo y tierra. Para